Te adoramos y te bendecimos, aleluya. Eso es. Estamos en vivo y a todo color, aleluya. Gloria en nombre de Jesucristo. Para siempre es su misericordia, aleluya. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Que estás ahí presente, Dios mío amado. Que estás, amén, siempre haciendo conforme a tu perfecta voluntad, Dios mío amado, que es la perfecta. Y agradecemos, Dios mío, que seas tan maravilloso en nuestras vidas. Estamos, amén, contentos porque hemos recibido tantas bendiciones, amén, de nuestro Padre Celestial, amén, que yo no hallo cómo no darte gracias, Jesús. Y por eso estoy aquí, Dios mío, agradecido. Eso es, vamos a ver. ¿Cómo no darte gracias? Eso es. Amén, agradecido por las cosas que tú haces con cada uno de nosotros. Estamos contentos, Dios mío, porque tu poder y tu misericordia es para siempre. Y aquí estamos, Dios mío, dando por gracia lo que por gracia, amén, hemos recibido. Así que comenzamos, Dios mío, dándote gracia en esta hora en la que estaré predicando tu palabra bajo el tema Una iglesia ejemplar. Ese es el tema, Dios mío amado, que me presentaste y así mismo lo voy a traer en esta hora. Bajo el tema, una iglesia ejemplar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios bendiga, amén, ese pueblo lindo que está en la fiel sintonía de este tu programa, esperando al que regresará con tu hermano y amigo Irán Rivera todos los martes de 9 a 10 de la noche a través de Salvos por Gracia TV. Amén, una emisora que está siendo de bendición a tantas vidas. Amén, que nos escriben, que nos testifican que esta emisora ha sido de bendición, ya que en estos tiempos tan difíciles, yo creo que entre tantas cosas malas que sobresalgan algunas emisoras, porque no es la única esta la que está haciendo la voluntad del Padre. Yo digo que entre tantas cosas malas que a nivel mundial están pasando, que hayan algunas emisoras que se estén manteniendo predicando el evangelio tal y como está escrito en la palabra, es de bendición. Amén. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos hace feliz, saber que estamos siendo de bendición a tantas vidas. Así que saludamos a ese pueblo lindo que está en YouTube, en Facebook, a través de Roku, a través de la aplicación Salvos por Gracia TV, también a través de la radio 91.9 FM Vega Alta y áreas cercanas del norte. Gloria en nombre de Jesucristo. Déjame aquí rápido compartir, aleluya, esta bendición. Qué lindo es el Señor y estamos contentos de que, amén, podamos estar aquí una noche más dando por gracia lo que hemos recibido por gracia. Aleluya. Y es que verdaderamente yo, ¿verdad?, hablaba los otros días y decía, ¿verdad?, junto con los hermanos que estábamos reunidos, y decía, a la verdad que yo no hallo cómo no ser agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida. Y aunque Él deje de hacer por mí, yo seguiría siendo agradecido. Yo seguiría amándote igual. Alaba mi alma, Jehová. Y es que realmente cuando nosotros vemos, Dios mío, qué lindo, las cosas que Jesús ha hecho por nosotros, es más que suficiente para que tú le agradezcas. Y yo creo que una iglesia, amén, que conoce todo esto, es una iglesia que no se debe detener, amén, porque simplemente las cosas no estén yendo conforme a como ellos creen, o porque las cosas estén yendo medias mal. Alábalo si te atreven a esta hora. Así que, aleluya, vamos a estar predicando en esta hora bajo el tema Una iglesia ejemplar, la cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9. Pero antes de entrar ahí, yo quiero rápido dar mención a ese pueblo lindo que se da siempre sintonía en Facebook y en YouTube. Alabado sea Jesucristo. Está por aquí, amén, aleluya, Carmen Ramírez está en sintonía. Amén, Dios te bendiga mucho. Mi hermano y mi hermana, los pastores,
Luis Casa y Juliana Casa, dice aleluya, esperando palabra. Guerrero, saludos, se les ama. Amén, un fuerte abrazo. Amén a esa familia maravillosa que hace unos días atrás estuvieron con nosotros compartiendo. Son gente seria, gente que se les respeta, gente, amén, que le hemos aprendido a amar, que tienen temor de Dios y están en la visión que nosotros, amén, también estamos viendo. Así que cuando tú te encuentras con gente que hablan el mismo lenguaje, tú te sientes cómodo, te sientes bien, aleluya. Así que un fuerte abrazo a esa gente de guerra que están por allá desde California, alábalo. Mi hermano Luis Tull, presente, bendiciones, guerrero, listo para recibir palabra del Padre, amén. Dios te bendiga mucho, mi hermanazo Luis, un fuerte abrazo, se les ama. Amén, eso es. Mariluz Santana, amén. Dios te bendiga, hermano Irán, desde Sabanahoyo, Vega Alta. Compartido, eso es. Comparte esta bendición para que las vidas sean edificadas y reciban esta palabra que va a ser de bendición. Así que agradezco mucho, amén, después de Dios, a toda esa gente que son responsables de que este programa salga al aire. Así que mi hermana Mariluz Santana, que está ahí en los controles ahí, aleluya, que está siempre ahí lista, a pesar de que sucedan cosas, pero está ahí ready, alábalo. Estamos aprendiendo todavía, eso es. Así que un fuerte abrazo a mi hermana Mariluz, que está ahí en los controles, mi hermana Bianca Rivera, amén, y mi hermano Candela, alábalo. José Peña, que están ahí en sintonía, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, amén. Son gente que también hemos aprendido a amar y respetamos en una manera especial, aleluya, amén, eso es. Y mi hermanita Melanie Calderón, que está ahí en sintonía, dice Dios te bendiga, HR, esos códigos, eso es. Mi hermano Pablo Rivera, alábalo, apóstol. Fuerte abrazo, mi hermano Pablo, que está ahí también escuchando, amén, y acompañándonos en esta hora del Señor. Así que quiero rápido entrar a los que están acá en el chat de Facebook. Eso es. Que están por aquí. Aleluya. Aleluya. Eso es. Que están en Facebook. Mi hermana Mariluz, Coralito Salgado, que están ahí en sintonía. Mi hermano José y Marlín, que están ahí también en sintonía. Corales López, mi hermanita, eso es, Dios te bendiga mucho, un fuerte abrazo, sabes que les amo a ti, a tu amada familia. Coralito Ramírez dice compartido, Dios te bendiga, eso es, mi hermanazo Edgar, suéltate, aleluya, mi hermano y presidente de la emisora Salvos por Gracia TV, aleluya, está ahí en sintonía en esta hora. Mi hermana Mariluz Santana, Mariluz otra vez Mariluz está en sintonía ahí, está en el chat de YouTube, en el chat de Facebook, está en el chat de la aplicación, y si me meto en Roku, también está en Roku. Ella ni me escuchó. Mariluz está en todos los chats, alábalo. Qué bendición, nos gozamos, amén, en una manera especial en esta hora, aleluya. Ángela Caraballo está ahí en sintonía, Dios te bendiga, mi hermana Ángela. José y Marlín, Dios te bendiga mucho, guerrero, amén, Dios te bendiga. Mi hermano Wilfredo Valle, eso es, el camionero, Dios te bendiga mucho, un fuerte abrazo. Mi hermano, sabes que te amo, amén, gente que hemos aprendido a amar en tan poco tiempo. Yo digo que cuando nosotros, amén, es que Dios tiene todo tan predestinado y une a esa iglesia, amén, ese remanente, aleluya, que anhela la salvación, que anhela el cambio, que anhela agradarle a Dios. Y cuando tú te encuentras con gente que anhela lo mismo que tú, lo que decía al principio, es gente que habla el mismo idioma que tú hablas, y cuando tú te encuentras gente que habla el mismo idioma que tú hablas, tú te sientes contento, tú te sientes a gusto, tú te sientes en familia, alábalo. Es como cuando tú vas para el extranjero, para Estados Unidos, o sales para otro país y te encuentras un boricua, alábalo, tú te sientes contento porque hay uno que es como tú. Pero nosotros, como somos cieleños, alábalo. Mi pastora dice: yo no soy vegalteña, yo soy cieleña. Pues eso es, yo no soy vegalteño, yo soy cieleño, alábalo. Y cuando me encuentro a un cieleño conmigo, yo me gozo. Ay, 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 alábalo. Así que un saludo a mi hermano Wilfredo ahí, que está en sintonía. Un fuerte abrazo. Amén, Coralito, eso es. Mi hermanazo también ahí, Eliezer, le envía un abrazo, que lo amo. Son gente, amén, que hemos visto el crecimiento espiritual y cómo han dado testimonio, aleluya. Y de eso queremos hablar en esta noche. Precisamente de eso queremos hablar en esta noche. Y es que ciertamente hay algo que la iglesia no puede olvidar. Y es que cuando nosotros damos el ejemplo,
Amén. Estamos haciendo algo más que abrir nuestra boca. Pero antes de yo empezar a predicar esta palabra, yo quiero que tú vayas conmigo a la palabra, a la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo número 9. Mira lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 31. Libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 31. Y leemos la poderosa palabra: a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Dice: y eran edificadas, andando, escucha bien, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Anda, aquí Masoja Maya. Yo siento algo lindo. Yo quería traer este mensaje como tipo reflexionativo, pero después de yo leer esta palabra nuevamente y darme cuenta de lo poderoso que está esta palabra, que emana poder de ella, yo no sé cómo lo voy a predicar, pero yo quiero que tú prestes atención a este mensaje. Y yo voy a repetir rápidamente este versículo para que te lo grabes en tu mente, en tu corazón. Dile al Padre que te lo escriba con tinta de corazón, con tinta de oro en tu corazón. Escucha bien. Dice: entonces las iglesias tenían paz. Wow. Por toda Judea, Galilea y Samaria. Dice: y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, o sea, crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios añada bendición a esta hermosa palabra, la cual estaremos predicando en esta hora bajo el tema: una iglesia ejemplar. Escucha bien esto. Cuando nosotros, gloria en nombre de Jesucristo, buscamos el significado o lo que esconde esta palabra ejemplo, es cuando tú, con tus hechos, con tus actos, dices cosas que no se escuchan. Alábalo. Esto sonó como si fuera un trabalengua. Esto sonó como las parábolas de Jesús, que se contradicen al mismo tiempo, pero tenían una gran enseñanza dentro de esa palabra. Cuando hablamos de ejemplo, estamos diciendo en pocas palabras que yo, con mis actos, con mi conducta, estoy diciendo algo, pero con mi boca cerrada. Alábalo si te atreves. Por eso era tan importante lo que Jesús le explicaba a los discípulos. No es lo mucho que tú prediques, lo mucho que tú sepas, es lo mucho que tú puedas dar testimonio. Y cuando nosotros hablamos de una iglesia ejemplar, estamos hablando de algo que carga mucho peso, algo que necesariamente se necesita en este tiempo tan decisivo como el que nosotros, la iglesia, está viviendo en este tiempo. Aleluya. Porque sabes una cosa, yo he escuchado por ahí que el mundo está lleno de ¿qué? De palabras. Pero cuando llenamos este mundo con hechos, las cosas empiezan a cambiar. Ay, Dios mío amado, ayúdame en este mensaje. Cuando nosotros empezamos a actuar más y hablar menos, la gente empieza a creer más y a dudar menos. ¿Cuántos siguen todavía ahí? Mira, Yo quiero tocar 7 puntos importantes en este mensaje, y espero a Dios, ¿verdad? Espero en Dios que me dé el tiempo para poder ventilar esto que quiero traer y compartir con ustedes. Hay 7 puntos importantes que la iglesia ejemplar tiene que, amén, entender o que tiene que conocer. El primer punto es el siguiente: que una iglesia ejemplar dice que tenía paz después de las pruebas y de persecuciones. Wow.
Una iglesia ejemplar es una iglesia que tiene paz después de la guerra y después de la persecución. Explícame cómo es eso, porque no entiendo. Bueno, es muy simple. Cuando nosotros en la iglesia hablamos, y yo la semana pasada hablaba acerca de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero si después de esa tribulación tú no me das a mí el ejemplo de que realmente estás firme, estás siendo una iglesia que no está dando el ejemplo. ¿Por qué? Porque una iglesia, amén, que después de ser procesada, entiéndase tú como persona que eres parte de la iglesia de Cristo, si después de la guerra, si después de la persecución, si después de la prueba, a mí tú no me das testimonio de que estás firme, no estás dando el ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente yo conozco mucha gente, amén, que están dentro del cuerpo de Cristo, que después de que atraviesan una guerra, empiezan a apartarse, empiezan a enfriarse, empiezan a menguar, empiezan a estar tibios, aleluya. Dejan de congregarse, dejan de, aleluya, de usar las herramientas que se suponen que sean las que se mantengan activas. Pero ¿cómo nosotros vamos a experimentar una paz después de haber sido agolpeado, después de haber sido perseguido, después de haber sido, amén, calumniado, después de haber sido, aleluya, todas estas cosas, amén, que nos hacen en contra de la iglesia? ¿Cómo es posible que tengamos paz después de todas estas cosas? Bueno, Jesús nos dijo en su palabra: mi paz os dejo, wow, mi paz os doy, vamos, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. O sea, que no estamos hablando de una paz terrenal, no estamos hablando de una tranquilidad del hombre, no estamos hablando de una paz que proviene de este mundo, estamos hablando de la paz que Jesucristo nos dio, que no es como la de este mundo. 787-270-2834 para orar por ti, por reconciliación. Ese es el número, amén, a llamar en esta hora. Mira, cuando estamos hablando de paz, la iglesia tiene que entender que no estamos hablando de la paz de este mundo. Porque por más que nosotros queramos, mira, yo voy a decir algo aquí que mucha gente va a desistir de esto. Dice: no, muchachos, Irán está al garete. Alábalo. La realidad es que aunque la iglesia anhele la paz terrenal, es algo que es imposible. Pero tú dirías: pero ¿cómo es eso si la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios? Bueno, lo que pasa es que Dios, a través de su Hijo, nos enseñó que la paz que nosotros tenemos que anhelar es la que Jesucristo nos da, no la que este mundo nos ofrece. Porque aunque este mundo esté patas arriba, nosotros la iglesia tenemos que mantenernos enfocados. Que aunque este mundo, amén, la paz que están ofreciendo no es momentánea, tenemos que rechazarla por la paz eterna, que es la que proviene de Jesucristo el Maestro. Porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él estaba hablando de la paz que Él podía otorgar, vamos, no la que supuestamente había en este mundo, que no realmente nos da nada. ¿Tú sabes cuánta gente hay confundida por ahí buscando una paz terrenal y nunca encuentran el alivio, nunca encuentran el consuelo? Porque es que realmente este mundo no tiene nada de eso para ofrecértelo. O sea, si tú vas a una, si, esto es como que, esto es como que tú vas de un pelado a pedirle 100 pesos. Si tú sabes que él no tiene nada, ¿cómo te lo va a dar? Porque no te pueden dar lo que no tienen. Y este mundo no tiene la paz que... ¡Wow! Dios mío amado. Este mundo no tiene la paz que nosotros necesitamos. Por eso Jesús, que sabiendo todas las cosas, dijo: ustedes tienen que tener la paz mía. No la de este mundo, porque este mundo no le va a dar como yo se la voy a dar a ustedes. El problema es que muchas veces estamos anhelando la paz de este mundo y este mundo no tiene paz. Por eso es que tuve guerra, por eso es que tuve pleitos, por eso es que tuve contiendas, por eso es que tuve guerra, por eso es que tuve hambruna, por eso es que tuve enfermedades, porque este mundo no tiene paz. Y si te la ofrecen es de mentira, rábalo. Si te la ofrecen es de mentira. Pero una iglesia, escucha, ay Dios mío, que el Samay Cuitaman Solema, una iglesia que goza de la paz de Jesucristo, después de la guerra puede estar firme, después de la guerra puede estar gozoso, después de la persecución, pues el Samay, después de la persecución puede estar sintiéndose en victoria.
una iglesia que sabe lo que es la paz de Jesucristo, la que Él nos otorgó a nosotros, después de las pruebas y de las persecuciones, puede sentirse tranquilo. Yo no sé si tú has experimentado eso, pero yo he experimentado, y en cuya presencia de Jehová estoy, que después de algún problema que he atravesado, después de alguna prueba, persecución, lo que sea, yo puedo sentirme en plena paz. Escucha lo que dice William Dávila. Porque Jesús no vino a traer paz a este mundo. Por eso es que Él trajo una paz espiritual. Por eso es que Él decía: yo les voy a dejar mi paz, la paz que ustedes realmente necesitan. Porque en este mundo no la hay. Y lamentablemente hay tanta gente confundida, creyendo que el mundo le puede ofrecer la paz, la tranquilidad, la seguridad que necesitan. Y cuando ya lo han probado todo, se dan cuenta de que era falso. Por eso es que mucha gente a veces dice: yo no entiendo cómo es que la iglesia, estos cristianos, aún después de la persecución, después de que los critiquen, después que digan tantas cosas de ellos en las redes sociales y que los hablen y que los murmuren, ellos siguen aleluyando, siguen levantando las manos y siguen congregándose y siguen diciendo gloria a Dios y siguen dándole la honra a su Padre. Yo no entiendo cómo es que esta gente, después de tanta guerra, ellos pueden todavía congregarse, pueden todavía escudriñar las escrituras, pueden todavía arrodillarse, Dios mío, delante de su presencia y darle honra a quien honra merece. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, la iglesia que damos el ejemplo, podemos recibir la paz que el Padre nos dio, y en medio de la persecución y en medio de las pruebas podemos sentir la paz. Ay, Dios mío. Mi hermano Luis Tull, Irán, tú no estás al garete, tú estás a fuego. Es que es una verdad, Luis. Cuando nosotros experimentamos la paz de Jesucristo, no hay nada que te pueda desenfocar. Después que tú experimentas el respaldo del Espíritu Santo, después que tú sientes y que experimentas lo que es la paz de Cristo, no hay nada que te pueda desenfocar del camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Hilary, Dios te bendiga, guerrera. Gózate ahí. Escúchate esto, porque yo puedo entender que el hombre impío, que el hombre que no conoce a Dios, ey, Samay, Dios mío amado, escúchate esto, iglesia. Yo puedo entender que el impío, después de haber sido perseguido o en cierta manera estar en sus pruebas, porque el hombre impío también tiene sus cosas. No te creas que esto es más que para la iglesia. El diablo también atormenta al hombre. Por eso es que tú ves que hay tanto suicidio, asesinato. Por eso es que tú ves hay tanta gente aferrada con la droga, con el alcohol, con todas estas cosas que los hace perderse, aleluya. Y ellos en su miseria y en su tristeza y en su dolor, amén, después de que experimentan estas cosas, ¿por qué tú ves tanto el suicidio? ¿Por qué tú ves siempre la guerra? Por eso es que tuve tanta contienda. Porque cuando tú no experimentas la paz que solamente Jesucristo te puede dar, después de estar perseguido y después de pasar una prueba, amén, tú empiezas a hacer cosas locas. Cuando tú no experimentas, cuando tú no sientes la paz de Dios, amén, eso es lo que hace el ser humano. El ser humano empieza a comportarse de una manera negativa. Ahora, cuando tú sabes que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te da la calma y la tranquilidad, después de la prueba tú puedes estar firme, después de la guerra tú puedes estar de pie, después de la persecución tú puedes seguir a Dios diciéndole gloria a Dios y aleluya, aleluya, gloria a Dios. Así que una iglesia ejemplar es una iglesia que después de la prueba tiene paz. Escucha el punto número 2 que quiero traerle en esta hora, y espero en Dios que me dé el tiempo, porque es que esto está poderoso. Dice: una iglesia ejemplar fue edificada, fortalecida y fundamentada en el amor.
Óyete esto. Dice, una iglesia ejemplar, que es el tema de esta noche, de este mensaje. Una iglesia ejemplar, escucha esto, Coralito. Una iglesia ejemplar es una iglesia que fue edificada, que fue fortalecida y que fue fundamentada en el amor. ¡Wow! ¿Y sabes qué es lo más que me llama la atención de esta parte? Que la Biblia menciona muchos frutos. Menciona la paciencia. Menciona la benignidad. Menciona muchas cosas importantes. Y el amor. Y dice que el más importante de todos era el amor. El amor es lo más importante que la iglesia tiene que tener. Cuando una iglesia está fundamentada en el amor, no existe el odio. Cuando una iglesia está fundamentada y está cimentada sobre el amor, no existe la calumnia, no existe la envidia, no existe la murmuración. Empiezas a amar a tu hermano como a ti mismo. Hay una cosa bien interesante de la Biblia que me gusta, de los 10 mandamientos, y es que Jesucristo, aleluya, los convierte de 10 en 2. Dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, mente, corazón. Y el segundo, que es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú escudriñas bien este versículo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti, tú no robas a tu hermano. Cuando tú tienes amor hacia ti, tú no hablas mal de tu hermano. Cuando tú te amas a ti, amén, tú no le envidias nada a tu hermano. Porque cuando tienes el amor del Padre dentro de ti, tú lo puedes también manifestar a tus hermanos. Y algo que lamentablemente está careciendo mucha gente en este tiempo es la falta de amor. Es la falta de amor. Cuando una iglesia, mira, una iglesia que imparte el ejemplo. Y quiero traer ya mismo algo acerca del testimonio, que eso es bien importante. Pero antes de tocar ese punto, quiero seguir los pasos que tengo. Cuando una iglesia está dando el ejemplo. Cuando una iglesia está dando el ejemplo, Pablo, escúchate esto. Cuando una iglesia está dando el ejemplo, en la iglesia que da el ejemplo, se le ve el amor que tiene por las almas. No solamente por la iglesia, por tu hermano, porque se supone que tú lo ames. Hello. La Biblia dice que los de la casa primero. Pero cuando una iglesia está fundamentada en el amor, la iglesia ama al que está afuera del rebaño. Te compadeces. Tú das el ejemplo en amor. Y sientes el afecto, sientes el dolor de tu hermano, sientes la necesidad del extraño. Cuando tú estás fundamentado en el amor, amén, aleluya, tú puedes impartir amor, porque como ya tienes el amor del Padre, puedes también compartirlo. Por eso es que la Biblia es bien interesante y dice que, aleluya, que nosotros damos por gracia lo que por gracia recibimos. Si nosotros recibimos el perdón de Dios, damos perdón de Dios. Si nosotros recibimos el amor de Dios, damos el amor de Dios. Si nosotros, amén, recibimos las bendiciones de Dios, nosotros bendecimos de parte de Dios aquel que necesita de nosotros. Una iglesia que es ejemplar es una iglesia que ama incondicionalmente. ¿Cómo tú vas a amar a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo tú vas a amar a Dios si no amas, amén, a tu pastor, a tu pastora, aleluya, al líder de tu iglesia? Mira, ¿sabes una cosa? Hay mucha gente que lamentablemente se van a llevar la gran sorpresa, porque por su boca hablan y gritan a voz en cuello, yo amo a Dios, pero no aman a su líder. ¿Cómo es posible eso? Es que eso no, yo no le encuentro lógica a eso. Entonces la cuestión es que parece que se les está olvidando que la Biblia dice que mi lucha no es contra quién, contra sangre ni carne, sino contra los demonios. O sea, te lo voy a decir más claro para que me entienda. En la guerra que nosotros tenemos no es con el evangelista, no es con el pastor, no es con el profeta, no es con el que limpia el baño, no es con el que recoge el parking. Amén, es contra los demonios que están haciéndonos la guerra, contra Satanás que crea la división entre nosotros mismos. ¿Sabes una cosa? Cuando Satanás, amén, empezaba a hablar a Jesús, cuando Jesús le preguntaba cómo te
llama, le decía legión, porque somos muchos. Y aprendí algo de esa palabra, Marilú, que es que los demonios trabajan como en unidad, en conjunto, y se reúnen todos para hacerle la guerra solamente a un ministro, solamente a un pastor, amén, a la iglesia en general. Y la iglesia tiene que acatar lo mismo, la unidad, porque un pueblo dividido no puede prevalecer en esta guerra. Entonces, ¿cómo vamos a hablar del amor cuando no hay unidad entre nosotros mismos? Eso a mí no me cuadra. Tú me perdonas. Comparte esto que está bueno, compártelo. Porque cuando nosotros vemos cómo Jesús ejecutaba su plan, cuando nosotros vemos cómo Jesús, amén, manifestaba su poder, siempre lo hacía en conjunto con ¿quién? Con Pedro. Con Juan, bueno, si ellos estaban con ellos, pero siempre él decía: yo las cosas que hago, yo las cosas que digo, las hago y las digo porque el Padre me envió. O sea, Jesús no trabajaba solo, Jesús trabajaba en conjunto con su Padre, aleluya. Y cuando tú te unes a la visión de tu hermano, cuando tú te unes a la visión de tu pastor, de tu pastora, del evangelista, de tu iglesia, del líder, cuando todos se unen en la misma visión, no hay diablo que pueda romper el plan que Jehová, amén, está edificando en ese lugar. Alábalo. Sí, porque lo que Dios empieza, lo que Dios alábalo, Ernesto. Y eso que no he bebido café, mira cómo estoy, agüita. Alábalo, mi hermanazo Ernesto, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, que está ahí en sintonía. Escúchate esto, Ernesto, porque yo entiendo que lo que es de Dios, el hombre no lo puede destruir. Y la obra de Dios, como quiera, va a continuar. Todo eso está muy perfecto. Pero si nosotros nos unimos todos en un mismo sentido, en un mismo espíritu, se hace más fácil. La obra de Dios no se va a detener. Eso está muy claro. Aquel que crea, escucha bien esto. Hombre que estás ahí, mujer que estás ahí, que estás haciendo de la guerra a tu hermano, a tu hermana, a tu pastora, al evangelista, al líder. Todo. Aquel que crea que porque solamente uno o dos o tres se han levantado en contra de la obra que Jehová está levantando y se cree que la van a detener, están equivocados. Va a ser fuerte, va a haber guerra, va a haber problemas en el camino, pero ¿sabes qué? Jehová plantó bandera. Eman, suita banda, aquí va soja. Lo que Jehová dijo que se va a hacer, se va a cumplir. Se levante quien se levante, se va a cumplir por encima de los demonios, se va a cumplir por encima de los que se levanten, de los santos, de los brujos. ¿Sabes qué? Porque no hay trabajo de Satanás que pueda contra el de Jehová. Yo le voy al león de la tribu de Judá, que va por encima, que va por encima, que va por encima de todo aquel que se levante en contra de la obra de Dios. Compártelo, que esto está bueno. Bajo el tema, una iglesia ejemplar. Saludo a mi hermana Soribé Hernández, que está ahí en sintonía. Dice, Dios los bendiga. Me pidieron oración por una joven de nombre Yoribé Quilan. Le pusieron una inyección y le subió el azúcar a 600. Wow. Y la tienen en intensivo. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero a la iglesia en comunión ahí conmigo, los que están ahora mismo conectados en Facebook, en YouTube, en Roku, en la aplicación y en la radio, ahora en comunión conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo mis manos, Padre, y uso este dispositivo como punto de contacto, Dios mío amado, para que tú te llegues a ese hospital, Padre, donde esa joven que está ahora mismo siendo atendida por los médicos, Dios mío, porque tiene el azúcar alta en 600, tú la bajes ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Dios mi amado, y así como el siervo del centurión envió la palabra a distancia porque él reconoció que tenía poder en su palabra, yo le envío también porque mayores cosas en tu nombre nosotros la iglesia vamos a hacer, y envío la palabra a la distancia donde quiera que se encuentra esta joven, Dios mío, y tu mano poderosa la va a tocar y el azúcar se va a estabilizar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, está hecho. Mi hermano Josian está ahí en sintonía. Vamos, fluye. Mi hermanazo, Dios te bendiga mucho.
Gracias, Padre amado. Mi hermana, mi hermano Benny Rivera está ahí en sintonía. Eso es, amén. Nisa Carrera, amén. Eso es, Dios te bendiga mucho, Guerrera. Qué gloria está ahí, amén, gozándose de esta bendición. William Dávila también en sintonía. Evelyn Rivera dice, Dios te bendiga, saludo desde la ciudad de Gran Rey, Pastor Orlando. Orlando, creo que es Orlando Mojica. Amén. Eso es familia. Pastor Oli. Amén. Así que un fuerte abrazo. Amén. Por allá es iglesia, la cual amamos. Y ¿verdad? Mi titiada. Amén. La pastora Ada Rivera, que sabe que les damos un fuerte abrazo y los amamos. Amén. Eso es. Escúchate esto, Nisa. Estamos hablando acerca de una iglesia ejemplar. Y una iglesia que está edificada, fortalecida y fundamentada en el amor. Es una iglesia que puede dar también amor. Porque yo decía al principio, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si tú tienes, si tú careces de amor, tú no puedes amar a nadie. Si tú careces de empatía, tú no puedes sentir empatía por nadie. Si tú careces de paciencia, tú no puedes tener paciencia con nadie. Ahora, cuando una iglesia, y cuando digo edificada, fundamentada y fortalecida, estoy hablando que desde el comienzo, alábalo, estoy hablando que desde el comienzo aprendiste lo que significa el amor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús en el comienzo, eso es lo que turbaba a los escribas y los fariseos, es cuando ellos veían a Jesús de Nazaret compartiendo con el pecador, compartiendo con la viuda, compartiendo con el vagabundo, compartiendo con el endemoniado, compartiendo con el necesitado. Cuando los escribas y los fariseos vean esto, se confundían, decían, ¿cómo es posible que este hombre que se hace llamar profeta, el hijo de Dios, esté con los inmundos, con los pecadores, con los necesitados? ¿Sabes por qué? Porque el amor del Padre estaba en Jesús, y como Jesús tenía el amor del Padre, podía también compartirlo con el que necesitaba el amor de Dios. Eso es una iglesia sana, dice William. Es que es así. Pablo dice, Pablo daba testimonio aún estando preso y estaba en paz. ¿Cómo es posible que un hombre preso en condiciones extremas dar aliento al que estaba libre? Pablo, no me haga volver otra vez para el tema de la paz, que salimos de ahí, eso estuvo poderoso. Estuvimos ahí casi media hora. Mira, pero voy a hablar acerca de algo de eso, Pablo. La iglesia que tiene la paz, aun cuando se encuentra como Pablo se encontraba, aleluya, puede fortalecer al que está afuera. Una iglesia que goza de paz es una iglesia que puede fortalecer a aquel que está en guerra cuando tú estás en guerra. Vamos. Dios mío amado, una iglesia que goza de la paz de Cristo, aleluya, es una iglesia que puede levantar, restaurar, que pueda aconsejar a aquel que necesita un consejo, aquel que necesita ser levantado, aquel que necesita la oración cuando tú necesitas la oración, cuando tú necesitas el consejo, cuando tú necesitas la ayuda. Pero como tú tienes la paz de Cristo, la que Él nos dejó, puedes fortalecer a otro en medios de dificultades. Alabado sea el Cristo de la gloria. Esto está bueno. Escucha bien esto. Para seguir con el siguiente punto. Gloria en nombre de Jesucristo. La iglesia que está fundamentada en el amor. Una iglesia que sabe lo que es amar. No le importa cuánto la hiera, no le importa cuánto la critiquen, no le importa cuánto la señalen, cuánto la marginen. Cuando tú, Dios mío, pero qué presencia más linda, cuando tú experimentas el amor de Dios, aquel que te señala, te importa poco lo que te hizo. Aquel que te calumnia, te importa poco lo que te calumnia. Aquel que está hablando en contra de sí, en contra de ti, amén, un montón de cosas, que te hace la guerra, que te ignora, que te envidia, a ti eso no te afecta. ¿Sabes por qué? Porque como tú sabes que el verdadero amor proviene del Padre, no te importa si alguien no te ama de afuera, porque tú cuentas con el amor del Padre. Así que una iglesia ejemplar es una iglesia que está siendo que fue fundamentada, fortalecida y edificada en el amor de Cristo. Mira lo que dice el punto número 3.
Dice, una iglesia ejemplar era activa y no estaba dormida. Una iglesia ejemplar era activa y no estaba adormecida. Y es fuerte. Es fuerte. Y cuando tú ves que en este tiempo, tú, Dios mío, pero es que a donde quiera que tú miras, tú ves la necesidad. A donde quiera que tú ves, a donde quiera que tú miras, tú ves la necesidad del mundo, de algo, de alguien que les ayude en medio de esta dificultad, en medio de la necesidad tan grande que está ahora mismo el mundo padeciendo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una iglesia está activa, aquí, allá, trabajando allá, haciendo esto, la obra, papá, predicando, sometiéndose esto, lo otro, congregándose, que está ahí llenándose, vaciándose acá, llenándose en la iglesia, vaciándose en la necesidad, llenándose en la casa de Dios, vaciándose en el punto de droga, llenándose en la casa de Dios, vaciándose en las cárceles, llenándose en la casa de Dios, vaciándose en los cultos, llevando la palabra, amén, al que la necesita. Cuando una iglesia está activa, no tiene tiempo de dormirte. Yo hablaba no hace mucho con un compañero de milicia, ¿verdad? Con un hermano en la fe, y le decía, ¿sabes qué, guerrero? Desde que Dios me sacó de mi trabajo secular y me puso a trabajar full en la obra, en el ministerio de HR Film, ¿verdad? Estamos todo el tiempo ahí en casa bregando con las computadoras, con los videos, con las cámaras, que estamos ahí con mi hermano Eddie en la emisora, aquí con mi hermano Edgar en la emisora, que estamos activos todo el tiempo. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo no tengo tiempo para pensar en otras cosas que no sea la obra de Dios. Y precisamente hoy hablaba con mi hermano Eddie y él me decía, ¿qué sería de ti si Dios no hubiera hecho un cambio en tu vida laboral? Precisamente hoy hablábamos de eso. Y hace mucho tiempo atrás yo hablaba con un hermano y le decía, yo no tengo tiempo para pensar en cosas vanas y en necedades, porque estoy tan ocupado en la obra de Dios. Estoy tan concentrado en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, que las cosas que el diablo quizás me tiene preparadas o las trampas que me tiene el diablo preparadas, amén, ni pienso en eso. Porque una iglesia que está activa, que se mueve, que está todo el tiempo trabajando en la obra, es una iglesia que no tiene tiempo para las cosas que el diablo le ofrece. ¿Por qué tú crees? Gracias, papá. ¿Por qué tú crees que Jesús, en un momento tan vulnerable, después de haber ayunado 40 días, Satanás se le presenta y le dice, si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? ¿Quién no conoce esa historia? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no venía de volar chiringa, alábalo. Jesús no venía de hacer un picnic con carne asada. Jesús venía de hacer 40 días de ayuno y oración, sometiéndose con el Padre. Estaba tan enfocado en la obra que cuando Satanás le presentó la tentación, él le dijo, vamos, tranquilo, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús le estaba diciendo en pocas palabras, estoy tan ocupado en la obra de mi Padre que apenas va a comenzar el ministerio, que no tengo tiempo para ti. ¿Tú te crees que Jesús no tiene el poder, la autoridad para convertir eso en no un pan, una tripleta? Alábalo. Marilú, ¿tú te crees que Jesús no tiene el poder para convertir la piedra en pan? Más que un pan, una tripleta. El problema es que Jesús estaba, el diablo estaba creyéndose que Jesús venía de hacer un picnic en el campo. Jesús venía de haberte sometido 40 días en ayuno y oración, mi hermano. Cuando tú estás bien metido en la presencia de Dios y Satanás viene a presentarte algo, tú estás enfocado en la obra. No tengo tiempo para ti, diablo mentiroso. Arranca y salte del medio, que voy a hacer la obra que el Padre me envió. Una iglesia ejemplar es una iglesia, amén, que está activa y no tiene tiempo para dormirse en cuentos de... Mira, vamos, escúchame bien. No tengo tiempo para dormirme. No tengo tiempo para el ocio. No tengo tiempo para la pereza.
No tengo tiempo, amén, para darle cabida a al gusto de esta carne mentirosa, diabólica. Anda, aquí más soja maya. Eman suita banda. ¿Sabes qué? Una iglesia que está activamente en el espíritu trabajando en la obra es una iglesia que tiene una mayor posibilidad de estar siempre agradándole al Padre. Porque como estás constantemente haciendo las obras de Dios, amén, cuando Satanás viene a presentarte con una mentira, con una carnada, con una cáscara de guineo, alábalo, no resbalas en ella. ¿Sabes por qué? Porque estás tan concentrado en el trabajo que se te fue encomendado que le olvidas lo que el diablo te está ofreciendo. Por eso Jesús, cada vez que se le presentaba, amén, una oferta tentativa del diablo, Jesús siempre salía: no, lo que pasa es que las cosas que yo vine a hacer las estoy haciendo porque el Padre me envió. O sea, estaba concentrado en su trabajo. ¡Ay, Dios mío! Gloria en nombre de Jesucristo. Un saludito ahí a mi hermana Marta Vázquez, que está en sintonía. Gloria en nombre de Jesús. Mira, una que dice William. William Dávila dice: el diablo tiene a los líderes ocupados en las cosas del mundo. Eso es otro rebelión y carne ni sangre, ¿viste, guerrero? Mira, es que, mira, cuando tú miras, Dios mío, gracias, Padre. Cuando tú miras la condición de mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, no estoy diciendo que toda la iglesia. No. Yo sé que hay gente que se guarda. Yo sé que hay gente que todavía paga el precio. Yo sé que todavía hay gente, amén, que están negándose a este mundo. Vamos. Yo sé que hay gente que todavía están serias con las cosas de papá, que saben lo que es la santidad por dentro y por fuera. Pero sabes una cosa, Dios me dio este mensaje acerca de la iglesia que da el ejemplo. Tenemos que hablar conforme a como Él dijo. El diablo, en ciertas ocasiones, tiene a muchos líderes ocupados en las cosas del mundo. Y cuando digo líderes, no necesariamente estoy hablando de gente que realmente sea de Dios. Cuando estamos hablando de líder, estamos hablando de una persona que tiene sus seguidores, que arrastran gente. ¿Sabes qué? Yo vi los otros días por las redes sociales. Yo quiero que la gente comprenda la bajeza que está cayendo muchas iglesias, que no son iglesias, son gente que tienen el nombre, pero por dentro tienen al diablo. Alábalos que te atreven a esta hora. Porque sabes una cosa, yo vi un video donde había un pastor con ciertos feligreses y estaban todos empantallados, estaban todos en una condición pecadora, estaban todos ahí con que parecían mundanos y decían: vengan para acá, aunque el pastor tenga pantalla, aunque el pastor vista así, aunque el pastor tenga lo otro, y yo hablo así de esta manera, y este lo otro tenga aquello, lo otro, aquí no importa eso, vengan para acá, que aquí el que falta es más que tú. Yo dije: ¿qué? ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Que yo no entiendo, espérate, que tú me estás diciendo a mí. Yo cuando vi ese video, a mí me dio un clase coraje. Porque esos son los líderes que están trabajando para el diablo. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo líder de que sean gente de Dios. Gente líder son gente que tienen el poder terrenal para arrastrar gente, ya sea para el bien o ya sea para el mal. Escucha bien esto, porque un líder, no necesariamente estamos hablando de alguien que esté dentro del cuerpo de Cristo, alguien que realmente paga el precio. Un líder es alguien que tiene el poder terrenal para comandar, para gobernar, para mover ciertos grupos en esta tierra, que le siguen, que cuando habla le respaldan, que cuando camina se le van detrás. Eso es un líder. Eso es un líder. Mi pastora dice que un líder es aquel que arrastra. Ya si tú lo haces para el mal, pues allá tú con Dios. Pero un líder consagrado es alguien que arrastra vidas para Cristo. Un líder de Satanás es aquel que arrastra vidas para el infierno. Alábalo. ¿Entendiste? Ya está claro. Y yo veía que este líder, pastor de esa iglesia, estaba diciendo: aquí aceptamos el pecado, aquí no importa cómo tú vengas, aquí. Y no malinterpreta, no estoy diciendo que es porque Dios, al principio yo fui a la iglesia y parecía un mundano, pecador, todavía apestaba cigarrillo de marihuana y todavía estaba, ¿me entiendes?, con dos o tres cosas en casa, alábalo.
Y con el tiempo, Dios y el Espíritu Santo me fueron formando hasta que yo fui despojándome de todas esas cosas. No estoy diciendo eso, no malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que este pastor decía eso en este video tan tranquilamente, como si no hubiera que pagar el precio, como si Dios, amén, no le importara la condición en la que se encontraban esta gente, diciendo: aquí no importa que tú vengas y practiques el pecado, Dios te ama como quiera. Mentira del diablo. Aquí tiene que haber un arrepentimiento, aquí tiene que haber un cambio por completo. Por eso es que Juan el Bautista se buscó un revolú, porque le decía a aquella generación de víboras: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no voy a terminar esto hoy, ya se me acabó la hora del mensaje y todavía me faltan 4 puntos. Yo lo que quiero que entienda es que una iglesia que da el ejemplo, una iglesia que sabe cómo tienen que comportarse en este mundo, que están todos los ojos sobre nosotros. La Biblia dice que somos cartas abiertas. O sea, que todo el mundo está leyendo lo que nosotros estamos escribiendo. O sea, para que me puedas entender, que todo el mundo está viendo nuestro comportamiento. Alábalo. Una iglesia ejemplar. Yo quiero que te lleves este mensaje muy adentro de tu corazón. Si eres recién convertido, si llevas mucho tiempo en el evangelio, si estás a punto de convertirte, yo quiero que tú comprendas algo muy serio del evangelio de Cristo: que el ejemplo y el testimonio que nosotros damos como hombre, mujer de Dios, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios mío, de Jesucristo aprendimos, del maestro nosotros aprendimos que a veces era mejor callarse la boca, y con su postura decía mucho más que con lo que predicaba. Mira, nos vamos de vigila. Alábalo, Hillary, que está ahí encendida. Guerrera, escucha esto, Hillary. Y termino con esto. Marilu, prepárate que nos vamos. Escucha esto, Hillary. Aquel que ya ha conocido lo que es el evangelio de Cristo, o aquel que está a punto de conocerlo, escucha bien esto y terminamos. Es alguien que necesita entender lo importante que es dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos cartas abiertas. Y si la gente está pendiente, está mirando lo que nosotros, la iglesia, hacemos en esta tierra, es lo que va a determinar en un 95% la actitud o la acción que ese hombre pecador va a hacer. Yo sé que la palabra y el convertirse, o sea, que el cambio viene por la palabra, el oír la palabra de Dios, y que los testimonios son importantes, y que la predicación es importante, y que todo lo que nosotros digamos, nuestros sermones, predicaciones, etcétera, eso es de bendición. Eso está perfecto. Amén. Jesucristo nos llamó a predicar el evangelio. ¿Pero cómo? ¿Solamente predicando la palabra? No. Hay muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, tenemos que predicar este evangelio con el buen ejemplo. Si nosotros, la iglesia, no damos el buen ejemplo, no esperemos grandes cambios. La iglesia tiene una encomienda grande en esta tierra. Yo sé que hay muchos dando ejemplo, hay muchos dando testimonio, hay mucha gente pagando el precio. Vamos, Dios mío, qué linda tu presencia. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que no han entendido esto. Y Dios me trae esta noche con este mensaje para decirte: la iglesia tiene que dar el ejemplo. Una iglesia ejemplar es una iglesia que da amor. Una iglesia ejemplar es una iglesia que tiene paz, que tiene amor y que está activa. Así que, iglesia, guárdate bien este mensaje en tu corazón. Vamos a dar el ejemplo que Jesucristo dio cuando caminaba con sus discípulos. Una iglesia ejemplar. La semana que viene terminamos, el martes que viene terminamos con los otros puntos que me quedan, que están bien importantes, están deliciosos esos puntos que están ahí, ¿sabes? Tengo aquí la palabra, amén, aleluya,
que nos da esa bendición de poder traerle estos estudios y estos puntos importantes que nos son de edificación a todos nosotros. Amén, aleluya. Que aún yo cuando los leo en medio de la predicación, yo mismo me sorprendo. Y Dios mío, esta palabra, tú la puedes leer 30 veces, el mismo versículo, y 30 veces te hablan 30 cosas diferentes del Espíritu de Dios. Así que, aleluya, saludamos a ese pueblo, amén, que está ahí en la sintonía, que nos acompañó hasta ahora, a esas 20 personas que están en YouTube, a esos 13 que están en Facebook, aleluya, a los que están por la aplicación, recuerda descargarla a través de Salvos por Gracia TV, así mismo lo escribe en App Store para iPhone o en Play Store para Android. También la puedes buscar en Roku TV, y si estás en Vega Alta, área cercana, también recuerda que la 91.9 FM, estamos también ahí en vivo, música de programación 24/7 horas del día y la semana. Así que recuerda que este fue tu programa Esperando al que regresará, con tu hermano y amigo Irán Rivera, todos los martes de 9 a 10 de la noche a través de Salvos por Gracia TV. Somos una familia. Llévatelo, Mariluz. Ha culminado tu programa Esperando al que regresará, todos los martes de 9 a 10 de la noche a través de Salvos por Gracias TV. Si quieres dejar tu petición o que oremos por ti, llámanos al 787-270-2834 o déjanos un mensaje de texto al 787-445-3432. A Dios sea la gloria.